Hola, buenas tardes. Creo que apenas nos estamos iniciando. Ya llegó el doctor Mates, la doctora Alicia y por aquí había visto Juan Pablo. ¿Les damos unos minutitos más? Lo que pasa es que como se está contraponiendo con las otras sesiones, hay que cerrar todas y luego ya poder entrar. Sí, es que como hay varias al mismo tiempo, sí tiene toda la razón. Están enrutadas. Doctor Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, digo noches para usted, doctor Juan Manuel. Sí. Tiene cerrado su micrófono. Creo que todavía está arreglando cosas allá. Sí, un momento. Okay. Ya está Juan aquí también. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Ya viste al doctor? Ya te escucho. Y ya estamos. Qué Doctor, gusto verlo, ¿cómo está? doctor. Gracias por aceptar, doctor. Sin usted esto no sería posible. Estamos ya. Y ya. ¿Cómo les ha ido? Antes de que iniciemos, 2 minutos, de hecho. Sí. ¿Falta tu alumna o ya está? Bueno, No, de hecho, ya. ya tenemos participantes. Tenemos 14 14. participantes. Bueno. Tenemos 14 participantes, Yo entonces. creo que los vamos perdiendo cuando nos movemos de mesa, ¿no? De contacto. Ahí se pierden algunos. Yo creo que si le hubiéramos dado continuidad. Pues yo prácticamente corté mi. O sea, corté la respuesta y corté la ponencia. Que estuvo muy interesante, por cierto, la mesa. Sí. Después ahí andamos. Doctor, ¿luego qué le parece si material de este coloquio podemos publicarlo allá en Jaén? Sí. Digamos, amarrado. Su micrófono, doctor. Está apagado el micrófono. Cheque la pantalla y abra el micrófono, por favor. ¿Me oyen ahora? Ahora sí, doctor. Ya. Sí, entonces decía que no hay ningún problema, es cuestión de que sigamos los mismos pasos que hicimos para los otros libros, de hacer una propuesta, de que los trabajos vengan lo más acabado posible y ya a partir de ahí pues iniciamos las sesiones, no hay ningún problema por eso. Pues bueno, ya Que está. sería bueno que cambien un poco los coordinadores, lo digo si es posible, lo digo para no repetir que no parezca No, sí, en este caso irían imposible. las Adrianas, que son las que están organizando el coloquio. Ah, muy bien. Ellas serían, Muy es de bien, muy bien. la Sí. UNAM y de, bueno, Universidad de Guadalajara, pero encabezando la UNAM. ¿No? Ya, Brenda, cuando tú gustes. Bueno, buenas tardes. Creo que ya somos algunos participantes, ya están aquí el presentador, el doctor Juan Pablo, y los editores del libro. ¿Les parece si comenzamos? Sí, adelante. Adelante, adelante. Muy bien, entonces daré inicio con la presentación. Muy buenas tardes a todos, con la presentación de los resúmenes de CBU de los editores, tanto de la doctora Alicia como del doctor Mates. El doctor Juan Pablo Mates Barco, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Jaén, licenciado en la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad de Granada, ha realizado varias estancias de investigación en Italia y es miembro del Grupo de Estudios Históricos sobre la Empresa, investigador del Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente y forma parte del Consejo de Redacción de la Entrevista de Historia, Transportes, Servicio y Telecomunicaciones. Es director de la revista Agua y Territorio y su investigación está centrada en los servicios públicos de abastecimiento de agua, la historia de la empresa y ha publicado estudios sobre la economía de la España contemporánea.
Bienvenido, doctor, desde España. Bueno, ya son noches, aquí son tarde. Prosigo con la siguiente editora, la doctora Alicia Torres Rodríguez, es profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Cursó la licenciatura en Economía y la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en desarrollo y trabajo, además en desarrollo regional, y ha colaborado con diferentes proyectos y ha sido responsable de proyectos de investigación sobre la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Algunos financiados por CONACYT, y es responsable del cuerpo académico CEA 570, Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Trabaja sobre las líneas de investigación Desarrollo Regional, Medio Ambiente, Ecología Política y Sustentabilidad. Es perfil PRODEP a nivel nacional y miembro del ESNI. Y actualmente coordina la licenciatura en Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora Alicia. Gracias. Bueno, el libro que se va a presentar en este momento son Los servicios públicos en España y México, siglo XIX al siglo XXI. Estos son los editores, la del doctor Juan Pablo Mates y la doctora Alicia, que nos están mostrando el libro. Muy bien. Y lo va a coordinar, va a presentar el libro el doctor Juan Pablo Ramírez. Ay, perdón, Juan Pablo Rojas Ramírez. Le ando cambiando el nombre, doctor. Estudió la maestría en estudios sobre región en el Colegio de Jalisco, el doctorado en Ciencias Sociales, con competencia internacional, sede en el Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, y tiene una especialización en diseño y aplicación de métodos de gestión ambiental. Actualmente está inscrito y es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales, Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales en el Centro Universitario de Tonalá, y es encargado del Laboratorio de Análisis Geográficos y Sustentabilidad del Centro Universitario de Tonalá. Tiene varias publicaciones y ha participado en varios programas y proyectos, tanto nacionales como internacionales. Así que damos paso al doctor Juan Pablo Rojas. Adelante, abra su micrófono, doctor. Antes de que empiece, vamos a hacer como la presentación del libro en dos partes. Una, la presentación por parte del doctor Juan Pablo, y la siguiente vamos a dar la voz a los editores del libro para que nos cuenten cómo fue el proceso, y una tercera parte que sería de preguntas. ¿Les parece? Muy bien. Gracias. Doctor Pablo, tiene la palabra. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias. Pues bueno. La situación a la cual nos convoca en este momento, pues, es la cuestión de la presentación del resultado de un trabajo exhaustivo que se vino realizando hace algunos años en la red de servicios públicos España y México, en la cual evidentemente todos los autores y los coordinadores concertaron que los campos que se presentan propiamente, los estudios de caso y evidentemente las dos temáticas globales que enmarcan la obra son asuntos que no han sido estudiados a profundidad desde una perspectiva histórica, por un lado. Y por otra, la cuestión de la premura y la preocupación tanto social e institucional que conlleva estos dos temas, ¿no? Estos dos grandes temas. En un primer momento, esa es la cuestión propiamente de los energéticos, enfocados prácticamente a la cuestión de la proveeduría y consumo de gas desde una perspectiva histórica y evidentemente importante para el caso europeo, ¿no? Y en lo que concierne al agua, precisamente otra de las temáticas importantes para ambos países, cabe destacar más para el caso mexicano en el momento en la coyuntura de creación de este libro. Evidentemente sabemos ahorita que la cuestión energética en nuestro país es otro de los nuevos temas a tratar, ¿no? Más que ha devenido en polémica, ¿no? Pues bien, la obra se divide en dos grandes bloques, ¿no? Un bloque dedicado al caso español, en el cual prácticamente se establecen las dinámicas de la vida cotidiana,
empresarial y la cuestión de la importancia que tienen grandes corporativos a nivel histórico en el caso español, algunos otros casos particulares que van a toman de manera contributiva el caso europeo y a su vez la correlación con Inglaterra y propiamente España, ¿no? Y por el caso del agua, las cuestiones propiamente de estudios de casos realizados tanto en el caso mexicano, algunos en el caso español. Cabe destacar que los autores son de gran renombre, prácticamente conllevan a varias universidades de gran prestigio mexicano, evidentemente de las universidades también de la, del caso español, en el cual ellos articulan, me tomo la cuestión de nombrar el índice, dado que de allí partiría toda la intervención, no sin hacer, como dicen los jóvenes, spoiler, ¿verdad? No dejando una relatoría muy extensa, una reseña extensa sobre la cuestión que involucra los dos grandes temas de importancia, ¿no? En el primer bloque se establece prácticamente la cuestión de la España y la construcción de la red global de telecomunicaciones. Como bien lo dice y pregona la obra, evidentemente se establece la cuestión de los servicios públicos. El público conocedor de los temas prácticamente de servicios públicos mencionarán o se cuestionarán la situación de por qué no haber englobado diferentes temáticas que están en torno o circunscritos a los temas de servicios públicos. Esto por elementales principios, primero de tiempo y segundo por poner en el tintero temas estudiados de manera exhaustiva y que no fuera una serie de temáticas diversas en torno a las diferentes servicios y bienes públicos, ¿no? En este sentido, los autores concluyeron en que la pertinencia sería, en un momento, establecer la importancia del agua desde la vida de los estudios sociales e históricos, y en un segundo momento, la cuestión del gas o la preeminencia que tiene el gas como uno de los energéticos más recurrentes en el caso español, ¿no? A diferencia del caso mexicano, en el cual podemos destacar que el sector energético, pues evidentemente se establece a partir de termoeléctricas, todavía está en su momento, antes y posterior a la reforma energética, a través de la quema de carbón, y evidentemente con una contribución significativa de hidroeléctricas y de otros tipos de fuentes alternas energéticos, ¿no? En el caso español, la cuestión ha sido mucho más estudiada en la cuestión contemporánea de los asuntos energéticos, dado los climas extremos, la necesidad propiamente de satisfacer de energéticos suficientes de calidad y evidentemente asequibles a la población de esos energéticos, los ha llevado propiamente a un peregrinar de elecciones y alternancias sobre el energético. En un primer momento, y por ello la gran importancia de esta obra, la cuestión que es pertinente al abastecimiento energético a través del gas, ¿no? Que gas natural y en su momento gas propano, ¿no? Bien, en este sentido puedo mencionar más un poco del caso contemporáneo para poner en contexto la cuestión histórica. El caso contemporáneo de Europa es que hay todavía, al menos los textos y la bibliografía consultada, todavía hay una dependencia energética hacia gasoductos de carácter oriental, más de contribuciones rusas hacia el resto de Europa, en la cual pues evidentemente la fluctuación de los precios puede ser una determinante entre contar con un invierno caliente o evidentemente tener una situación de carencia de energéticos, ¿no? El energético convencional de energía eléctrica establecida por las centrales de abastecimiento y obviamente de producción y abastecimiento conlleva propiamente a costos medianamente elevados, lo cual pues evidentemente nos lleva a replantear cómo ha sido el devenir
de las industrias desde una perspectiva de historia de las empresas, la, el establecimiento de los corporativos, industrias, negocios, maneras de distribución, la vulnerabilidad social, en este caso particular, los casos estudiados en la obra, los cuales conllevan a esta situación de energéticos, nos hablan propiamente de análisis de actuación sobre la cuestión institucional, el segundo apartado propiamente de la primer, del primer bloque, el cual establece cómo es que los ayuntamientos catalanes han sorteado la implementación del, de este gremio de gasificadoras, ¿no? Hablan para acotar y mediante un método de estudio de caso sobre la ciudad de Reus, ¿no? En un segundo momento podemos encontrar los estudios técnicos que lleva el Ayuntamiento de Madrid sobre esta, esta misma tesitura, pero hacia una delimitación socioespacial del primer tercio del siglo XX. Es decir, en este capítulo hablan sobre los impactos que ha llevado las medidas institucionales que el Ayuntamiento madrileño retomó para, evidentemente, abastecer de 1854 a 1898. Siguiendo con este esquema, evidentemente la obra va hilando, dando una coherencia, una pertinencia propiamente de los casos a través de la delimitación del espacio, pero más que la delimitación del espacio, la delimitación secuencial de la cronología en la cual se van evidenciando los casos particulares, ¿no? En este sentido, la consecuente aportación que se tiene de Fernando López Mora, anteriormente Nuria Rodríguez Martín, con los viajes de estudio técnicos del Ayuntamiento de Madrid, y, primeramente Florentino Moyano Jiménez, con el análisis de la actuación de los ayuntamientos catalanes. En este siguiente, que compete a Fernando, la regulación social e instrumentación de la vulnerabilidad social en Andalucía. El primer franquismo de la ciudad de Córdoba. Aquí se puede observar cómo es que una actividad empresarial, una actividad productiva, evidentemente, de abasto en lo que concierne al servicio público, está supeditada a un régimen político. Entonces, no, también nos viene a bosquejar cómo va desarrollándose y desempeñándose ese tipo de regímenes políticos, en este caso el franquismo en España, y nos otorga una idea de cómo, a partir del estudio de caso, cómo es que se ejercía el dinamismo instituciones-empresas, ¿no? Finalmente, en este bloque, podemos observar los servicios públicos en la historia del arte. Una mirada sin belleza, de Antonio Rafael Fernández Paradas. Aquí básicamente hace un corolario de los servicios públicos que se llevan a partir de una seriación histórica situada propiamente en la Edad Media, ¿no? Más o menos de la Edad Media, como un antecedente propiamente al estudio que realiza, pero centrando el foco de interés en el siglo XIX. De allí inicia un segundo bloque, los servicios públicos en México, ¿no? En este sentido, vamos a observar que el caso mexicano tiene un mayor interés o una preocupación propiamente por los asuntos hídricos vamos a tener de nueva cuenta el contexto. Habrá que recordar que el momento en el que se realiza la obra, 2 años atrás, por lo menos se tenía una idea, una perspectiva sobre las cuestiones del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XX, en donde la preocupación de ese México entre siglos, era el agua, ¿no? Como un elemento que garantizaba propiamente la industrialización del país. Y por ende, la preocupación de los autores para sortear estos temas, ¿no? No obstante, no se queda nada más en los estudios del agua. Los autores también abordan estudios propiamente de la generación de energéticos. Hay 2, 3 casos particulares en los que se exponen precisamente, pero desde una perspectiva social,
más social, sociológica, me atrevería a decirlo, y no dejando de lado la vocación propiamente historiadora que tiene la obra. El primer de los textos que compone este segundo bloque, Los hidrocarburos como impulsores de la industria en México en el siglo XX, el caso del gas, Óscar Flores Torres establece propiamente cómo ha sido el desarrollo de esta industria, pero a su vez cómo ha sido la percepción sobre el uso del gas. Por allí, en una de estas anécdotas, se puede mencionar que el gas natural, que es de introducción reciente, con algunos interlapsos a lo largo del siglo XX, pero que no logró sustentar su poderío o su enclave en el caso mexicano, sigue siendo gas licuado o gas metano propano. Óscar nos va guiando a través de esta narración cómo es que se llevan las cuestiones de negociación, los trámites institucionales burocráticos y evidentemente cómo es la percepción social. Un segundo bloque, o más bien un segundo tema, es la cuestión referente a la crisis eléctrica y los apagones en la incipiente ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, agua e historia de la presa y central hidroeléctrica Colinilla. Aquí, a partir de un estudio de caso particular, va denotando la situación o la vida cotidiana que se lleva a cabo a principios de siglo. El autor, más con una perspectiva jurídico-sociológica, nos lleva hacia un escenario de las ciudades post-porfiristas, en las cuales todavía estaban aquellos remanentes del porfirismo, básicamente situados en las cuestiones del desarrollo industrial. En este sentido particular, el auge que tuvo las industrias hidroeléctricas, ¿no? En el caso del porfiriato. Una segunda temática, el agua de garrafón frente a los organismos operadores de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, México. Como ya se ha comentado, evidentemente la preocupación sobre la situación hídrica entre estos siglos es mayor a las cuestiones propiamente que se habían suscitado en torno a otros servicios públicos, como pudiera haber sido las cuestiones de los energéticos o el servicio prestado de alumbrado, ¿no? Que es otra de las cuestiones que por ahí podría ser interesante. En ese sentido, Alicia Torres Rodríguez hace un recorrido propiamente antropológico, social, de la situación que guarda en el siglo XX la adopción del mecanismo de la compra de agua a través de botellones, ¿no? Y el floreciente negocio que significó esto para las industrias tapatías, pero a su vez también la cuestión de los negocios incipientes, o sea, más empresas, microempresas pequeñas que llevan en su acometido la negociación de agua potable para hacer un contrafrente. No obstante, el autor advierte que existen grandes opositores, en este caso, las grandes transnacionales, que a través de absorción de los negocios micro o de nuevas promociones, dejan fuera de la jugada a estos negocios microempresariales, ¿no? Siguiendo con este orden de exposición, las concesiones de agua potable doméstica y las tendencias hacia el modelo privatizador de los servicios públicos, Guadalajara, México, siglos XIX y XX. Aquí las autoras, Cecilia Lezama y Lourdes Sofía Mendoza, nos llevan hacia un análisis reflexivo teórico de corto alcance sobre las cuestiones y las vicisitudes en las cuales va transitando el derecho al agua, el derecho público al agua. Ellas establecen cómo, bajo qué mecanismos, en este sentido, hay una colusión o un orden coherente con el anterior capítulo. Nos comentan que a partir de las concesiones de agua que se establecen en México, en el México del siglo XX, y evidentemente siguen operando en el siglo XXI, se apropia de una cantidad de volúmenes
específicos que no necesariamente van a abastecer las actividades productivas o domésticas o de servicios públicos hacia la población, sino que tienen más un carácter comercial, ¿no? De comercialización del recurso hídrico. Con ello, le continúa callejones, veredas y agua en la ciudad de Jalapa. Durante 1843 al 82, propiedad pública o privada. En el mismo talante de la privatización y el carácter público del agua, Julio Contreras nos establece una paradoja. ¿Hasta dónde es cierto que el agua es de libre acceso, según lo data la Constitución mexicana, y hasta dónde se tiene derecho a la prestación de servicios públicos? Esto desde una perspectiva histórica que establece un bloque muy particular entre estos años, ¿no? Entre los años del 43 al 82, de tres a casi cuatro décadas, en donde se va a establecer cómo es que ha evolucionado y pasado desde los derechos del agua, permisos del agua a través de acequias, hasta un servicio institucionalizado por parte de los municipios, prácticamente acotados al caso de Jalapa. La problemática ambiental, agua y saneamiento, la puesta a prueba de la capacidad de un municipio frente a la irrupción de la ganadería intensiva en el norte de Michoacán. Aquí Octavio Martín González, Jorge Andrés Ramírez y Martín Sánchez establecen cómo otras actividades productivas vienen a competir en la situación de la penuria del agua en el caso del Bajío mexicano. En este sentido, ellos ponen en tela de juicio o cuestionan desde una perspectiva de reflexión crítica cómo es que se han enclavado los negocios, los agronegocios o los negocios pecuarios de ganado intensivo en corto espacio y con una necesidad increíble o demasiado extrema de volúmenes de agua, ¿no? Es así como ellos ponen en parangón una actividad extensiva, es decir, de libre campo pastoreo, a una actividad propiamente intensiva, en donde ellos establecen también que el ganado tiene que ser alimentado y engordado en menores tiempos para poder satisfacer la demanda de los productos cárnicos, ¿no? Continúa propiamente servicio de agua, calidad de vida y saneamiento en la subcuenca del lago de Chapala. Adrián Hernández García y Adriana Sandoval Moreno nos muestran un escenario propiamente hidrosocial en donde la pesquería o los asuntos propiamente de la pesca son cruciales para ciertas comunidades en torno a uno de los lagos más importantes de México, aún vivientes, el lago de Chapala, ¿no? Impacto a la salud de las poblaciones aledañas al río Santiago. De nueva cuenta, Alicia Torres, Daniel Nápoles y María Elena Plazola establecen un tema de actualidad, bueno, al menos en coyuntura entre el siglo XXI y a finales de las dos décadas del siglo XX, que es propiamente la observación o el repensar el espacio a través de la salud ambiental, ¿no? Y cómo es que las acciones que se han llevado a cabo para lograr el tan deseado desarrollo de los países latinoamericanos, en este caso México, la industrialización, nos ha llevado a tener impactos de carácter ambiental que ponen en riesgo la continuidad del abasto de agua, en este sentido particular, y evidentemente la salud de comunidades aledañas a los cuerpos de agua contaminados por actividades industriales. Finalmente, tenemos servicio domiciliario de agua potable como derecho humano en México. ¿Qué es y cómo se encuentran los mexicanos? Cerrando con broche de oro, se tiene precisamente una reflexión de carácter jurídico-social, cómo es que se lleva a cabo mejor dicho, de manera cabal, entre comillas, la ley de aguas nacionales, ¿no? Sus reglamentos y evidentemente las normas oficiales que están elevadas a nivel de ley en el caso mexicano. En este sentido, los autores ponen en tela de juicio que esas normas técnicas que están, como ya había mencionado, elevadas a carácter de ley, tienen una obsolescencia que no corresponde propiamente a la realidad mexicana, por un lado,
y por otro lado, el derecho humano al agua, que se establece y que ellos recurren a diferentes jurisprudencias de carácter nacional y evidentemente de carácter internacional, nos dan un análisis crítico de la situación que guarda ese derecho al agua, ya yo puedo decirlo entre comillas, una vez leído el texto, porque ellos concluyen que ni es un derecho real y es un derecho que está privado a una cantidad específica del recurso hídrico. De allí que la obra, aquí en palabras más, palabras menos, es de suma importancia, muy interesante, puede ser utilizada en varios campos disciplinares, evidentemente muestra una gran riqueza cultural, evidentemente de dos naciones, que en su momento determinado fueron parte de una misma circunscripción, pero que el devenir histórico ha marcado las diferencias y evidentemente las similitudes de cómo se ha llevado y se sigue abordando los temas y los problemas propiamente relacionados a los servicios públicos. Con esto yo terminaría y daría paso a los doctores. Aquí tenemos a los dos coordinadores. Y adelante, Brenda. Efectivamente, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo, por esas acertadas y resumidas resúmenes de los capítulos, sin, como usted dijo, sin darnos spoiler. Le agradecemos la presentación y efectivamente aquí tenemos a los dos editores, a la doctora Alicia Torres y al doctor Juan Manuel Mates. Si quieren empezar, si tienen alguna duda, los asistentes, un saludo a todos y les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat para después pasarlas a los editores. En este momento damos inicio con la presentación, con alguna intervención de la doctora Alicia y el doctor Juan Manuel, para que nos cuenten cómo fue un poco el proceso de colaboración con la universidad, con las universidades, tanto la Universidad de Jaén como la Universidad de Guadalajara, cuáles fueron los conflictos, cómo se llegó a este resultado que es el libro. Adelante, doctores. Juan Manuel, me gustaría que usted iniciara, que usted que encabeza el libro. Tiene cerrado su micrófono. Sí, doctor, su micrófono. Puede comenzar usted, Alicia, no hay ningún problema, comienza usted. Gracias. Bien, ¿cómo empezó esta cuestión del libro? Bueno, eso anteriormente nosotros ya habíamos tenido contacto con el doctor Juan Manuel Mates, que es catedrático de la Universidad de Jaén, y ya habíamos generado dos libros con respecto a la ecología política y también sobre servicios públicos, pero desde otros enfoques. En esta ocasión, para este libro, por parte del doctor Juan Manuel, se logró también una relación con la Universidad de Málaga. A partir de ahí se hizo un registro de una red social, servicios públicos, donde participamos pues varios investigadores de diferentes universidades, tanto españolas como mexicanas. Y como resultado de eso, pues pensamos que sería interesante plantear esa similitud y diferenciación de los enfoques con respecto a los estudios del agua y de las problemáticas que estos van conllevando en cada uno de los espacios. Y como bien dice el libro en la introducción, tenemos una historia de largo plazo entre México y España, en donde ahora que México se independiza de España, pues no dejamos de tener como esa, por decirlo, esa influencia de las formas del manejo del agua y de las formas de cómo hacer la distribución, cómo administrarla y cómo la sentimos. Aun cuando si viésemos nosotros en cada uno de los capítulos, pues hay diferentes enfoques y diferentes posiciones con respecto a los usos del agua, si es privada, si es pública, si se debiera de continuar y garantizarse el servicio a través de lo público, pero no solamente del agua, sino de todos los servicios públicos, que es electricidad, recolección de basura, cuestiones de salud, cuestiones de educación. Pero nos enfocamos mucho más en este libro a las cuestiones de servicios como electricidad, gas y agua, ¿no?, que son fundamentales en cada uno de nuestros países. A nosotros no tanto la cuestión
del gas o la electricidad para generar ambientes mucho más amigables en tiempos de frío, tiempos de calor, pero sí también hacia el norte, conociendo que México es muy grande y presenta todas las diferencias climáticas a lo largo de nuestro país y esa biodiversidad y recursos naturales. Entonces creímos que esto daría como una buena aportación al conocimiento y al conocimiento de ambos países, ¿no? Entonces, en ese sentido lo trabajamos. Y bueno, aquí el doctor fue el que mayormente se llevó el trabajo de esta obra. Entonces, creo que a él le correspondería a ver si tuvimos conflictos o no, pero que creo que desde mi punto de vista todo fue muy, muy amigable, ¿no, doctor? El micrófono, doctor. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer a Juan Pablo la excelente presentación que ha hecho. Y bueno, comentar algunas cuestiones al hilo de lo que ha dicho la profesora Alicia Torres. Hay que agradecer también a la profesora Mercedes Hernández Paradas de la Universidad de Málaga y al catedrático también, Juan Jesús Bravo Caro, que bueno, gracias a una red de investigación que se creó en la universidad, en la que pudimos participar pues, los compañeros y colegas mexicanos y los que veníamos de otras universidades, pues el libro es un poco resultado de todo esto, ¿no? Y en parte también porque nosotros tenemos aquí como una doble perspectiva, una doble faceta en la investigación. Por un lado, lo que es la historia empresarial, somos un grupo de historia de la empresa que está afincado en Granada y que incluye pues, a profesores de la Universidad de Málaga, de Jaén, un grupo que coordina y dirige el profesor Leonio Núñez, pero Balmas. Y la segunda perspectiva es todo el tema de agua y medio ambiente, que también está muy relacionado pues, con la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y con y, digamos, su cabeza visible, que es Raúl Navarro, ¿no? Que ha sido director de la escuela y que es investigador en ese centro de investigación. Entonces, estas dos facetas, por un lado el agua, el medio ambiente, y por otro lado pues, el sistema empresarial, es un poco lo que nos lleva a estudiar estas cuestiones, ¿no? Los servicios públicos, hay algunos profesores, como es el caso de Fernández Paradas, que estudia más el gas, otros nos centramos más en las empresas de agua, pero básicamente es intentar que confluyan estas dos ramas de investigación. Y luego también, este libro pues, es consecuencia de, bueno, de las estancias de investigación que realizaron los profesores Alicia Torres y Juan Pablo Rojas, que hicieron aquí en España. Y bueno, fruto de ese intercambio, de esos seminarios que tuvimos aquí, uno de ellos fue en Málaga también, con los profesores que he mencionado antes, pues fue, digamos, como resultado fue este libro, ¿no? De estos seminarios y de estas reuniones que teníamos acá. También quería un poco aprovechar pues para comentar algo que estamos aquí sacando, ¿no? En la Universidad de Jaén, pues es cabecera de la revista Agua y Territorio. Y bueno, muchos de estos trabajos también, de una manera o de otra, pues se han trabajado ahí en la revista. Hemos creado una colección también de libros, a los que ha hecho referencia antes la profesora Alicia Torres. Y bueno, invitarles también a que se animen, ¿no? Esa colección tiene dos vertientes también, una sobre economía, que cabe con economía del agua, economía, digamos, en general también. Tiene cabida en esta colección, y otra que es más específica de agua y medio ambiente, donde también se recogen pues, muchas de estas investigaciones. Bueno, yo creo que la idea nuestra es continuar en esta línea de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Jaén y la Universidad de Málaga, y también bueno, pues, continuar con otras publicaciones, o sea que esto queremos que sea como un pequeño paso inicial, ¿no? Tanto los libros que se publicaron aquí en la Universidad de Jaén, en esta colección que acabo de mencionar, como este que está publicado en la editorial Silex, es una editorial pues, de las más prestigiosas que hay aquí en España, junto a Marcial Pons, Ariel, son como
Editorial Crítica también, son editoriales de referencia, ¿no? En el ámbito, sobre todo histórico, ¿no? Sobre todo la historia. Y bueno, yo creo que en este sentido pues es muy interesante, ¿no? Hay también que tener en cuenta que los grupos de investigación acá, pues en los últimos años han estado como bastante circunscritos por recortes económicos y demás, y a pesar de eso, pues bueno, la investigación ha continuado adelante y se han podido sacar pues algunas muestras como la que estamos comentando aquí hoy, ¿no? Simplemente agradecerles un poco que hayan tenido la paciencia de escucharnos y de estar pendientes de la presentación del libro, y también animarles pues a que tanto a la revista como a las colecciones que tenemos acá, pues que se animen a hacer trabajos que serán muy grandes. Nada más, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que es una buena invitación a leernos con la presentación que hace el doctor Juan Pablo Rojas, que también agradezco por su excelente presentación, donde podemos ver las diferentes problemáticas que se están abordando en el libro, desde como el enfoque histórico, pero también esa relación del pasado con el presente. Cómo nos impactó el pasado y por qué, y nos explica cómo estamos ahora en nuestros tiempos. Para ello también queremos, en el chat le estamos compartiendo a ustedes la liga donde se puede adquirir el libro. El libro es una obra impresa, pero también un libro electrónico que se puede adquirir a través de este enlace. Tiene alrededor de un precio de 25 euros. Realmente es un libro considerado desde el punto de vista de no solamente de los editores, sino del contenido de este, que podría servir para cada uno de ustedes, y en caso que estén en la investigación o si son estudiantes que van rumbo a la titulación, creo que les ofrece varios aspectos, desde los metodológicos, también un gran acervo bibliográfico por la consulta y que reflejan cada uno de los capítulos, pero también la propia temática, ¿no? Que creo que sí nos hace preguntarnos dónde estamos y cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, pues nosotros aquí en esta presentación pues los estamos ofertando también para que ustedes lo puedan adquirir vía electrónica, ¿no? Adelante, Brenda. Bien, muchísimas gracias a los dos editores. Les agradezco mucho la intervención y contarnos un poco cómo fue el proceso de creación del libro. Y sí, efectivamente, en el chat ya pasaron la liga por si a alguno le interesa adquirir el libro. De los participantes, ¿alguno tiene alguna pregunta o cuestión que quiera hacer llegar a los editores y al presentador? Adelante. El chat es esto acá, ¿sabes? Donde se va escribiendo. Adelante, doctora Adriana Sandoval. Ya, muchas gracias. Yo nada más agradecer de manera directa al doctor Juan Manuel Mates y lo mismo la doctora Alicia Torres. Asimismo al doctor Juan Pablo Rojas por la presentación ahorita y los comentarios respecto al libro. Muchas gracias por la colaboración. Era una pregunta que varias personas nos hicieron. ¿En dónde se puede conseguir el libro? ¿En dónde? Entonces ya se resolvió y pues seguramente habrá más interés después de la lectura para quienes están interesados. Y gracias por invitarnos también a la participación de este producto ya que se tiene. Gracias, doctora, por la invitación y la oportunidad de contar con esta ventana hacia todos nuestros oyentes. Gracias a todos también. Tenemos unos minutos más. No sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta. Si no, me gustaría a mí hacer una pregunta, si es posible. ¿Cuáles fueron las afinidades o diferencias que se encontraban entre México y España? Yo sé que nosotros heredamos varias formas, no solo de trabajar con el agua de España, sino en otros sentidos. Pero ¿cuáles a la actualidad siguen permaneciendo y cuáles definitivamente ustedes creen que desaparecieron? ¿Quién contesta? Adelante, Alicia, adelante. Ok.
Mira, yo creo que a lo largo de todo este tiempo y revisando, y que por eso era un poquito la inquietud de parte de nuestro equipo de ir hacia España y contactar con el doctor Mates, que es un experto en estudios del agua y sobre todo sobre el abastecimiento de agua potable para consumo humano, era ver precisamente de explicarnos del cómo es que nosotros abordamos el agua, cómo es que nosotros contaminamos el agua y desechamos nuestros recursos a los ríos, ¿no? Sin embargo, nos encontramos allá con una recuperación de varios ríos que ellos habían utilizado precisamente también como descargas de las aguas residuales de la ciudad y que también a su vez están utilizando para el consumo humano. En ese proceso nosotros podríamos ver que hay una similitud de cómo uno deteriora el medio ambiente, pero sin embargo nosotros nos hemos quedado como en esa etapa. No es una etapa de recuperación, sino al contrario de dañar más nuestros recursos. Y encontramos allá ríos que fueron salvados, que fueron recuperados, pero también encontramos otras fuentes de abastecimiento de agua que por su naturaleza y geografía, hidrografía, pues difieren de lo que nosotros nos podemos estar abasteciendo, ¿no? La diferencia entre ellos y nosotros es una región con mucho más seca, sin embargo, tienen, aún cuando tienen problemáticas para el abastecimiento de agua, pues logran abastecerla con una mejor calidad que la que nosotros tenemos. Nosotros podemos llegar ahí y tomar agua del grifo, aquí ni pensarlo, es así como que algo que te pasa, estás mal. Es más, llega un extranjero y le decimos, no tomes agua del grifo, ¿no? Porque no funciona. Y tal es el hecho de que ahorita en la actualidad varias colonias de la zona metropolitana pues tienen problemas del tipo y calidad de agua que nos está llegando a nuestras casas, ¿no? Y bueno, todo se deriva a que pues, nos han cambiado los filtros, las tuberías ya están viejas y no se han recuperado, o sea, no se han dado mantenimiento adecuado. La fuente de abastecimiento es el río agua superficial, como el río Santiago, la laguna, y que esas están altamente contaminadas. Y si no funciona los filtros que la depuran en la planta potabilizadora, pues son los resultados que tenemos cada uno en nuestras casas, ¿no? Y esas cuestiones de esas grandes diferencias de cómo transitar de un modelo contaminante a un modelo mucho más sano. Yo desde mi punto de vista es lo que yo capto y lo que a mí más me gustaría que fuésemos hacia ese camino, ¿no? Que aparte de voluntad política debe de haber recursos económicos porque es una cuestión costosa tratar y depurar nuestra laguna. Pero sin embargo debemos empezar, es más costoso las vidas, nuestros ecosistemas que a la larga no los podemos recuperar si seguimos devastándolos, ¿no? Yo creo que esas son como las experiencias que nosotros al ir a Europa, específicamente España, y ver cómo están abordando y cuáles son los resultados de esos cambios, de esas políticas, creo que eso nos trae así como para tratar de aquí en México de modificar ese sistema y de que se dé mejores recursos a todos nuestros habitantes y se respete el derecho humano al agua y de una agua limpia, asequible, en cantidad y disposición, ¿no? Que no impacta nuestra salud, ¿cuál está haciendo? Doctor. Sí, quizá la diferencia está, bueno, España copia el modelo francés, toda la legislación francesa del 19 y en buena medida pues los liberales del 19 lo que hacen es aplicar ese tipo de normativas, y esto se va a ir sucediendo pues, hasta casi finales del siglo XX. Evidentemente, los recursos de los ayuntamientos eran muy limitados y entonces pues, todo lo que era la prestación del servicio pues, también era bastante, bastante precaria en líneas generales. Pero a finales de los años 60, hacia 1965, 66 y 67, se inicia un plan nacional de abastecimiento y saneamiento que hace que incluso las pequeñas poblaciones, los pueblitos más pequeños que hubiera en el país, pues tuvieran agua corriente potable, que fuera perfectamente vivible, ¿no? Y también tuvieran también una red de saneamiento, ¿no? Y eso se consiguió. Tardó unos pocos años, no se hizo en un día, pero evidentemente en pocos años se consiguió.
Y luego hubo un segundo punto que es muy importante también, que es toda la normativa europea. Cuando España ingresa en la Unión Europea a partir de los años 80, pues ahí hay una serie de directivas, la famosa directiva Marco, donde continuamente se están haciendo como muchas reformas y se está haciendo mucho hincapié en que las redes sean lo más extensas posible, que la portabilidad sea también muy completa. Y entonces, bueno, todo eso ha hecho que al intentar aplicar todas esas normativas, en un primer momento, las leyes nacionales, sobre todo de finales del 19, las de finales del 20, ¿no? Este plan nacional que he comentado hace un momento, ¿no? Y luego las leyes europeas, ¿eh? La normativa europea que prácticamente obliga, ¿no? Aparte de que también la normativa europea también venía avalada con recursos económicos, porque muchas veces para aplicar todo ese tipo de leyes pues se daban ayudas económicas a los países, sobre todo a las zonas más atrasadas, para que más o menos se pusieran al día. De todas maneras, el volumen de inversión es de tal envergadura que algunas de estas últimas cosas no se han llevado a cabo, ¿no? Así, por ejemplo, todo lo referente a la red de saneamiento. Esto quizá en las zonas más pequeñas o en las zonas así más, más limitadas, ahí sí que ha costado o está costando bastante más. ¿Por qué? Porque el coste económico que muchas veces tienen estas centrales, ¿no? O estas redes de saneamiento pues son muy costosas y no resultan, vamos a decir, no resultan eficientes para una población pequeña de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, ¿no? Eso a lo mejor en una gran ciudad, las grandes ciudades las tienen todas, ¿no? Ciudades de tipo más o menos medio, ¿no? Pero en una población pequeña, pues esto ya es mucho más costoso y es más difícil de aplicar. Pero a pesar de todo, pues se sigue intentando llevar a cabo esa normativa y en líneas generales esto más o menos se ha conseguido. Luego están otros servicios como puede ser el gas, la electricidad, y ahí, bueno, pues ahí también han jugado mucho, pues todo el rol de las empresas privadas, todo el tema de las concesiones que se han hecho a las empresas privadas, un poco que es el modelo francés. El modelo francés es, esto es un servicio público que es, por, vamos a decir, propiedad del Estado, pero el Estado lo cede por un tiempo más o menos determinado, que pueden ser 5, 100 o 100 años. Muchas veces, normalmente, las concesiones son a muy largo plazo, 75, 100 años. Ahora quizás son más cortas, pero en aquella época solían ser a muy largo plazo, ¿no? Y lo cedían pues, a una compañía, a una empresa. Ese modelo, con variantes, pero sigue existiendo en España, ¿no? Aunque sean muchas veces empresas públicas, pero son empresas que tienen un mix entre público y privado, en fin, por ejemplo, la Aguas de Barcelona, que es de las más importantes que hay en el país, y tiene una pequeña participación pública, presentemente una empresa de capital francés que ya aunque ha ido cambiando y variando mucho de accionistas, pero en general comenzó siendo una compañía francesa, luego pasó a capital español a principios del siglo XX, el siglo XX ha tenido como muchas variaciones y ahora pues sigue siendo una compañía esencialmente francesa, ¿no? Aunque también tiene gran parte pues algunos accionistas. Entonces, bueno, pongo este ejemplo porque lo que quiero decir es que es algo que es muy cambiante, ¿no? Que cambia mucho, que evoluciona, que va cambiando con el tiempo, ¿no? Y que también pues todas estas normativas, sobre todo europeas, pues son las que te marcan un poco, las que te indican el camino que tienes que seguir, ¿no? O sea, que tampoco muchas veces los criterios nacionales han quedado un poco circunscritos, ¿no? A un ámbito mucho más general como el europeo. Muy bien, les agradezco y tenemos una pregunta de Alicia Ravelo García que nos comenta, ¿han estudiado los efectos de la extracción de petreos en los ríos y la falta de agua? Yo en esta cuestión no tengo noción de quienes estén estudiando esa parte. No sé tú, Juan Pablo, o doctor Juan Manuel. Bueno, yo no he estudiado directamente este tema. No lo he estudiado directamente, no estoy relacionado con esa investigación. Me dedico más a la gestión empresarial.
Pero sí, por ejemplo, ahora pues hay un doctorando de San Luis Potosí que está haciendo la tesis aquí en la Universidad de Jaén, que está estudiando esta problemática, ¿no? Es decir, está estudiando a nivel concreto de San Luis Potosí. Y bueno, está todavía la tesis digamos, a medio hacer. Esperamos que se pueda ver a final de año o a principios del año próximo. Pero vamos, todavía digamos que no tenemos como una información suficientemente fiable como para determinar lo que nos pregunta Alicia Rabino, ¿no? O sea, no le podría decir ahora nada al respecto. Y que ya le digo que son temas que se están investigando y que se están trabajando sobre esta cuestión, y en concreto pues esa tesis que le acabo de mencionar. Muy bien, entonces tal vez más adelante podrán dar información sobre estos temas. Estamos en tiempo, tenemos 4 minutos, queda más que agradecer tanto la presentación del libro, los servicios públicos en España y México, siglo XIX y XXI, a los editores presentes y al presentador, el doctor Juan Pablo Rojas. Muchísimas gracias por esta presentación, por esta transmisión. Y no sé, ¿quieren agregar otra cosa? Yo de antemano, muchísimas gracias por permitirme llevar un poco la presentación del libro. Nosotros agradecerte que hayas aceptado a apoyarnos en la presentación del libro. Creo que fue una muy buena dirección. Y a Juan Pablo por su presentación, al doctor por estar aquí con nosotros, que ya tenemos rato que no lo vemos y lo extrañamos. Extrañamos los churros y el chocolate, el clima, el paisaje, ¿no? Entonces, y sobre todo a usted y a Rolly. No, ah, muy bien, ya se lo vi. Saludos, por favor. Aprovecho el viaje. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, gracias a los asistentes y seguimos invitando a pasar a las siguientes mesas que van a iniciar a las 4, si no estoy mal, y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Luego. Buenas tardes. Luego.